Hoy estamos en uno de los patios que suelen tener aquellas casas, no todas, del casco céntrico de San Nicolás de los Arroyos. Pero a decir verdad, este no es un patio como tantos. Este patio tiene en estos tiempos en los que estamos atravesando aromas de jazmines, de glicinas, de flores de jacarandáes. Y en otros tiempos, en la mayoría de los tiempos, aquí se respira arte, arte y cultura, plástica, poesía, música, encuentros de la gente, presentaciones. Como en este caso me toca a mí presentar también en este emblemático lugar que forma parte de un complejo de la librería Buen Libro, a una amiga que es quien nos recibe, que es la impulsora, que es la propietaria, Susana Hipólito para los documentos de identidad. Susana Tapia, si uno encuentra alguna obra de ella, de las tantas, en firmadas debajo o al costado inferior. Pero para la gran mayoría, para la gente, sin dudarlo, Susana del Buen Libro. Y estamos aquí, precisamente, en el patio de las glicinas, en la librería El Buen Libro, agradeciéndote. No, gracias a ustedes. Está bien tu presentación porque cuando a mí me preguntan yo digo que yo vivo por, para y de la literatura. Entonces soy del Buen Libro, no soy de otro lugar ni de nadie más. Entonces, sí, así me conocen. Así tal cual, como hemos empezado, intentaremos también acertar en la disertación. Que me conoces demasiado, trabajo eso junto. Eso puede, mucho a veces, trabajo. A veces ayuda, a veces complica, pero no importa, lo vamos a intentar de todas maneras. Ese tiempo, los primeros, los de la infancia y la adolescencia, que todos hemos tenido que atravesar, en tu caso particular se... Misterioso para los nicoleños, que me dicen que no soy nicoleña. Bueno, porque se dividió en dos ciudades importantes para tu vida. Claro. Colón, en la provincia de Buenos Aires, y esta, en la que estamos viviendo. Bueno, pero vamos a aclararlo de una vez porque ya hasta en un libro salió que no había nacido acá. Soy nicoleña. Bueno, lamentablemente, eso... recién nacida me llevaron a otro pueblo donde yo hace poco me di cuenta que en realidad había vivido en pausa. He vivido en la pausa mientras viví, porque yo en cuanto podía volvía, venía a San Nicolás. Están mis amigos, está mi familia, estaba mi familia, sí. Ahora he quedado prácticamente yo. Así que San Nicolás siempre fue mi lugar, y al que volví por eso, porque es mi lugar. Sin duda alguna, la pregunta iba dirigida a esa aclaración y a romper con cualquier confusión que uno sabe. Porque como no me conocen compañeros de escuela, ahí está el problema. Claro, porque esa infancia y esa adolescencia transcurrió entre las localidades que hemos dado. Sí, y además yo creo que ahí eso sí influyó mucho en mi pintura, lo de la cuestión del campo. El campo, como campo, como gente que vivió en el campo. No estoy hablando del campo sojero de la actualidad, sino de la gente que vivió en el campo, que las juntadas, que venían los juntadores del norte, que contaban cuentos, que estaba la marlera, que todo el proceso del campesino que vivía en el campo. El hombre en el paisaje. Sí, en el paisaje, la música de ese lugar, porque a las noches se juntaban de distintas chacras y hacían las orquestas, la típica y la jazz, y uno ahí conoció también todo eso. Vamos entrando ya, fíjate, ¿no? No sé cómo vamos a salir, pero entrando vamos entrando. Y se me ocurre, tantísimas cosas se me ocurren, pero ahora estos tiempos de la tecnología y el libro siempre vigente de papel. Siempre. Siempre, y yo supongo que... A ver, son distintos soportes, uno apuesta siempre a la literatura, no importa el soporte, vos podés leer donde quieran.
Dicen, los pibes no leen. Los pibes leen más que antes, leen el celular, leen por la calle, viven permanentemente leyendo. Leen más que la gente grande, los pibes. Que lean otras cosas, bueno, es lógico. Pero el papel, por suerte, va a seguir porque es un poco el libro, es un poco el objeto del deseo. Un libro en ebook, un libro, podés escribirlo, no podés regalarlo. No hay regalo más lindo que el libro envueltito como una caja de bombones o no, pero hay un libro. Y el libro tiene su propio mundo, que no lo puede reemplazar ni la serie en Netflix, que ya sabemos lo que es, que saben, bueno, ¿no? El libro que completa el lector, que tiene su tiempo y su espacio, todo eso es el libro. Tiene un sentido paradójico similar a lo que se supuso con la llegada de la televisión, claro, y la radio. Que desaparecía el cine, que se... me parece que la radio, más vigente que la radio en este momento, no lo hay. ¿Pero por qué? Porque despierta mucho más la imaginación. Si vos en una película, en lo que sea, tenés todo, la televisión, tenés todo hecho y masticado. El libro te permite tu propia imaginación y completar vos la historia. ¿Qué es lo que permite la radio? La radio será eterna compañera, inventen lo que inventen. Pero no te molesta, está la radio y vos haces otras cosas. Y vivís con la radio, por la radio y a través de la radio. Eso, y los pibes de ahora lo estamos viendo, ¿no? Seguramente. Y gracias por eso, porque uno que es bicho de radio de toda la vida, ¿sí?, no solo lo entiende, sino lo pone en práctica. Sí. Y debo decir, ahora sí, asegurando, que la audiencia de radio en los últimos tiempos ha crecido enormemente. Enhorabuena. Estrella me sorprende en su alegría. Longe amor, longe amor. Desnuda cara pasó que camina. Su espalda es un jardín de margaritas. Cuando te pregunté o intenté sumar eso del hombre en el paisaje, la pintura, tu pintura, a la que conozco sobradamente, ha tenido etapas donde tu curiosidad y tu necesidad de explorar gran parte de los hermanos países de Latinoamérica y luego volcarlo, sí, en algunos cuadros de los que por suerte yo, sí, tengo uno. ¿Qué te ha dejado Bolivia, Perú? El caminar, pero yo creo que me ha dejado sobre todo en la vida, ¿no? Yo me parece que tengo grandes maestros de pintura y grandes maestros de la vida. Maestros de la vida fue don Juan Mena, el jardinero municipal, que para mí fue un maestro de vida, con sus charlas sobre Krishnamurti, cuando él me acompaña en una época que se me ocurrió hacer macariótica y me dijo, Susana, ya lo acompaña, hagamos juntos la Semana del Arroz. Bueno, y Guillermo Magrassi, por supuesto, maestro de vida total, y mis grandes maestros de la pintura. Y en ese caminar me parece que encontré mis lugares, mi gente. A ver, conocer América no a través de los libros y menos los escritos en Europa, porque tenemos nuestros pensadores, tenemos nuestros historiadores del arte. Y nunca jamás considerar a esa expresión así, a ver, la gente le parece que como les da entidad hablar de arte. En realidad no existía en América el concepto de arte. Eso es una cosa occidental que está bien, se lo hace para valorizar. Pero a mí me parece que es quitarle importancia a otros conocimientos culturales que teníamos. Ha sido siempre un elemento de comunicación en América. Y todo el mundo podía leer los signos. No escribían, pero no me importa, están los signos hechos. La cosmovisión de los pueblos. La cosmovisión americana. De los pueblos del Alto Sol. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y lo que me parece que es bueno conocerlo, te vuelvo a decir, no a través del libro escrito desde Europa, que no me sirve. Sino la gente, lo que te puede transmitir y, no sé, ir a tirarte a comer con ellos en un mercado, no es igual que leer, viste, el libro del antropólogo más famoso que lo escribió en Europa sentado en la computadora. No me parece que me llegue de la misma manera. Y por eso después puedo pintar lo que pinto. Yo no saco fotos, por ejemplo,
porque me interesa lo que a mí me quedó y me impronta. Y después, si es o no es el lugar, no sé, no me importa. Además, si vos sacas fotos, lo mirás rápidamente, porque total me lo guardé en la foto. En cambio, el tener que retenerlo vos te hace pararte en un lugar. Atahualpa decía que no era lo mismo llegar en auto que a caballo. No, por supuesto. Ni caminando ni te digo, pero bueno. A veces no pasa el caballo por algunos lugares. Ni siquiera, claro. Ni el caballo. Ni siquiera, ¿no? Pero dice él. Por suerte. Él hablaba. A veces algún botecito. De ir llegando. Más tranquilo y más despacio. No, y llegando a la flor, por ejemplo. También. Dice, cada vez que vos vas tomando distancia con esa flor, vas conociendo algo más. Y llegás, ¿no? Y si no, pasás rápido como hoy. Sí, sí. Como la vida de estos tiempos. Sí, sí, que, ¿no? Sí. Hablaste de Guillermo Magrassi. Estuvo acá, Guillermo Magrassi. Sí, acá. Estuvo tanta gente que por ahí la gente no sabe por qué. Bueno, Guillermo Magrassi venía. Bueno, uno de ellos. Bueno, pero venía a mi casa porque éramos amigos y venía. Yo me acuerdo una vez vino una muestra en una inauguración que llegó justísimo. Y me dijeron, yo no fui, pero si me decía que venía Magrassi, iba. Claro. Y dije, ¿por qué te voy a decir? Magrassi vino a mi muestra, a mi casa, y era mi amigo. Y horas nos pasábamos en este patio hablando de cualquier cosa, caminando hasta el río. Ir y venir. Me acuerdo la nota que hizo con Mincha recién nacido y fue lo primero que dijo, acá hay una niña que va a llorar. Y es así, y yo lo tuve y una vez le planteé esto, que a mí no me gustan las dependencias de ningún tipo. Entonces me dijo, bueno, pero esto no es dependencia, sino es bueno, esas cosas que él tenía, ¿no? Porque sigo pensando igual, no me gustan las dependencias, pero bueno. La amistad es otra cosa. Es infalible, es imposible soslayar un amigo en común que tiene que ver con la literatura, con la poesía y con el compromiso. Con la vida, ¿no? Con la ternura y el compromiso de vida, ¿no? Que fue Leonardo Nero Castillo. La vida, sí, la vida. Bueno, yo en Negro tuve la suerte de conocerlo, no te voy a decir qué año. Soltero todavía, imagínate, ¿no? Con los años que ha pasado con Polilla. Bueno, y ese negro fue el que un día vino. Bueno, yo fui a su casa y me recibió en la cama en chancleta y me dijo, nena, te voy a complicar si me invitas a mí. Yo fui a invitarlo cuando, bueno, en un momento. Y me dijo, te voy a complicar. Y dije, a mí no me importa. Y otro día fue el mismo que me tocó el timbre en mi casa y me dijo, te presento a un cura. Y yo le dije, no me sigas jodiendo vos con tus chistes. Y era el cura Galli. Por ejemplo, esas cosas, ¿no? O de ir, qué sé yo, con Aníbal Sampaio, de esas cosas con el negro, la higuera y la casa del negro. Que bueno, que por suerte también lo conocí recién llegada yo a San Nicolás, que era así, va a venir el negro, viene. Recién llegada a San Nicolás, pero sí, tuve esa suerte de tenerlo, qué sé yo, en el patio, al negro, bueno, el negro venía a mi casa, no venía a la librería. A lo mejor vos era no. Su oficina la librería. A lo mejor la memoria que juega para a todos, ver. ¿No? Yo tuve la suerte, entre otras cosas, de este lugar, donde cuando recién llego a San Nicolás, fue uno de los sitios que primero visité, porque vi la acogida naturalmente y el ambiente y lo que había acá. Yo al Nero Castillo lo conocí acá, en esta casa. Sí. Mucha gente, porque como él venía, él decía, mi oficina es la librería. Empezaban a dejarle cosas, sí, sí. Al Nero lo conocí acá, sí. Bueno, y después. Sí, bueno, todo lo sí, que no ha, hablemos tanto todo nosotros. Lo que ha venido. Porque... No, bueno, pero estamos intentando hacer que la bueno, gente... Bueno, qué sé yo, quién más, Osvaldo Bayer, que estuvo acá también, comiendo el locro con nosotros, o Torcuato Di Tella, o muchísima gente. Cerca está la puerta de tu alma. En el puerto la tarde jugaba tan distinto. Salto a otra cosa. Bueno, ya, dale, estamos, sí, cambiemos. Según, se van a aburrir los niños. No creo. Según Pablo Picasso, dice que todo niño es un artista. El problema es cuando se crece, que deja de serlo. ¿Qué hay en el camino? ¿Qué pasa? Bueno, yo trato de que a los niños los dejen en libertad. Es muy difícil el taller de los niños, es mucho más complicado que los adultos, primero porque pueden elegir y si no se van a otro lugar, pero me parece que al niño hay que darle los elementos y que jueguen con esos elementos y seguramente van a ir por buen camino, desde la pintura o de la música. Sí, del arte. Cuando se lo dije a Beto Corradini, digo, a estas chicas les gusta la música, tirala con cualquier cosa ahí que jueguen con el sonido. Me parece que eso, ¿no? Es más que
que no encaminarlo tanto, ni tampoco el enseñarle el para qué, porque tampoco sirve, es como leer para qué. Yo quiero que me deje algo el libro, quiero que... No, no, el libro te deja el placer del momento de leer, no. Exacto. Me deja algo, siempre te va a dejar. Pero no, ¿por qué tiene que ser siempre una enseñanza el libro? El libro es el momento de gozo. Cuando las señoras me dicen que no tienen tiempo de leer, yo le digo, los tipos pueden tener la mujer, un amante, tienen tiempo para todo. ¿Pero por qué? Porque se dan el tiempo del placer. Así, si las mujeres van a la peluquería, no tengo tiempo de leer, no les gustará, porque si no, te tenés que dar el tiempo del placer. Y en estos tiempos de no tanto placer, por las circunstancias que transcurren, por la época, por lo que nos toca, las diferencias y las similitudes con aquellos años de nuestra formación, con aquellos años que naturalmente, como la vida misma, no tiene por qué ser igual. No, por suerte. Pero en esa transformación, en ese movimiento, sí, la cultura, el hombre, la tecnología... Mira, me parece que todo está en movimiento y me parece bien. A mí me preocupa mucho lo superficial y el poco nivel de discusión a veces, ¿no? Quedarnos en lo superficial, en lo que aparenta, que fulanito es una cartera, que el tipo no sé qué. Me parece que hacen falta discusiones más serias y más profundas. Discutir todo lo que nos está pasando, lo que nos pasa, lo que nos pasará, pero discutirlo, sentarnos y discutir seriamente y con propuestas serias, no con lo elemental o lo superficial o con lo que yo veo, ¿no? Y bueno, y escuchar un poco al otro también, escuchar al otro, más que hablar por ahí, escucharlo, ¿no? Porque algo debe tener para decir, algo debe estar pasando, algo está pasando siempre. Y a veces no tenemos las orejas abiertas para escuchar y después caemos en lo que caemos, ¿no? O nos llevan. ¿Habrá menos necesidad de escuchar? ¿Habrá menos necesidad de compromiso? No sé, a mí no me gusta cuando empiezan a decir el que se vayan todos, que todos roban. Porque a veces hay que ver también, una vez una señora me dijo, porque todos roban. Y yo le dije, señora, usted está robando. Porque está bajando un libro en ese aparatito sin pagar el derecho de autor. Mm. Eso también es robar. Entonces, viste, a veces hay que pensar un poquito cuando uno habla, ¿no?, del otro. O que se vayan todos, pues son todos iguales. No son todos iguales. Exactamente. No son todos iguales. Demos oportunidades a otros que no son tan iguales. Un pensamiento que estará seguramente ligado a un deseo, o es mi intención esa, ¿no?, para los días que vienen. ¿Qué? Miremos y veamos, a ver qué. Tampoco vamos a hacer futurología, no, obviamente. Por supuesto que no. Pero como además, deseo... en este momento es casi que no podés, porque como deseo, no sé, a mí me gustaría un poquito más que la gente, a ver, no voy a decir unión, todas esas cosas, porque bueno, está tan trillado todo, pero un poquito de menos individualismo en todo, ¿eh? Uh-huh. Estoy haciendo en el, qué sé yo, en mirarme yo y mi ombligo, que a lo mejor sirvió, a los psicólogos les sirve mucho para que se centren en él y se olviden de los demás, pero no me parece, me parece que al revés, hay que abrir un poquito más la cabeza y no olvidarse de los demás que a lo mejor están en ese lugar, no porque quisieron. Cuando hay niños que tres generaciones no han visto a sus padres trabajar, no podés exigirles, son todos vagos y no les gusta trabajar. No sé si no les gusta trabajar, a lo mejor nunca conocieron un trabajo decente, que ganen lo que deben de ganar, que estén donde tienen que estar, que tengan lo que tienen que tener. Eso a veces los pibes no lo conocieron. Y no te hablo de los explotados ni todas esas cosas, que además hay un montón. Pero bueno. Solo resta agradecerte. Hablamos demasiado de nosotros. La sinceridad de siempre, de pero aparte yo mucho vine... Mucho trabajo en común, a lo mejor. A mí me dijeron, que venga eso, a explorar sobre alguien que bueno, está yo más o menos siempre, más o menos siempre decimos lo mismo. Muchas veces, creo que si ven las notas anteriores, he dicho lo mismo seguramente. No es que no vaya cambiando, porque aparte creo tener una coherencia, estoy cambiando permanentemente y por suerte, así que a lo mejor en algunas cosas no me soporta el archivo, no sé. Vos verás, Rubén.
Gracias por ser amiga, gracias por todo lo que hemos transitado juntos, en este lugar y en otros. Gracias por el enorme aporte al canto a San Nicolás, que también bueno, eso habría que hablar en otro momento. Sí, porque ese grupo que se armó tanto en la Feria de las Artes, el que terminó el Barranca Rock, y terminó, creo que lo último fue el canto a San Nicolás, fueron experiencias para mí muy importantes. Importantes en cuanto a grupos, ¿eh? Mirá que yo estoy acostumbrada, trato siempre de trabajar en grupo y no de hacer cosas solas, hasta me junto para pintar con otra gente, no solo para mostrar, sino para trabajar. Y me parece que eso es lo que nos enriqueció a nosotros, que subimos cada uno a respetar el lugar de cada uno y fomentar mucho a los pibes, que nadie les daba espacio ni escenarios, repartir la plata que se conseguía, eso fue una cosa nueva, me parece, porque, ¿no? Que todos ganaran lo mismo, que no fueran soporte de famosos. Espíritu cooperativista. Eso siempre hemos peleado por lo mismo. Y coherencia. Sí, siempre. De manera que yo también. Gracias. Estoy un gusto muy grande y sabes que te queremos mucho y que aquí estamos cuando nos dijeron de entrevistar a Susana Tapias o Susana del Buen Libro. Sí. Primero no dudé mínimamente y segundo sabía que era muy fácil porque ahí está ella, tal cual es, como siempre lo ha sido. Gracias. Gracias, Gracias. Pero tus sueños son mis salvavidas.